Es un libro reciente, se llama Sobrevivencia, Pobreza y Salud Infantil en la Ciudad de México, la Beneficencia Pública en tiempos del gobierno de Carranza de 1916 a 1920. Yo había trabajado el periodo de la Revolución, sobre todo los años de 1915-16, desde la perspectiva más social, porque en este periodo, gran conflictividad, aciago, hay mucha pobreza, hay enfermedades, epidemias. Entonces me llamó la atención, ya haciendo una investigación anterior que yo ya había publicado en otro libro, la gran cantidad de niños que había en la Ciudad de México, que fue disputada por las distintas fuerzas contendientes, y antes, todo derivado desde 1913 con el golpe de Estado a Madero, es un periodo muy crudo. Entonces, lo que me interesaba a mí analizar, y porque aparecía en la documentación, es la situación, sobre todo de estas víctimas anónimas, que en todo conflicto armado, que lo vemos actualmente, son los niños, las mujeres, ancianos. Entonces, la investigación se centró en estos actores que, si bien no participaron en la contienda militar, sí había jóvenes que participaron, pero bueno, en la situación de la Ciudad de México, la beneficencia pública y la pobreza que había de estos sectores de la población, extremadamente vulnerables. Lo primero revela tiene un capítulo porque se llama Salud Infantil, que revela la gran elevada mortalidad infantil que existía. Pero eso, existía, eran enfermedades a causa de padecimientos gastrointestinales, respiratorios. Eso ya era una afectación general. Se agravó, con dos epidemias de tifo y la de influenza. Entonces, la situación de elevada mortalidad infantil llamó mucho la atención desde el Porfiriato, por parte de los médicos. Situación que se agravó en el periodo de la guerra, también por el hambre y el desabasto de alimentos. Y mi idea era como comparar con el periodo anterior, el periodo porfirista, para ver las especificidades que tuvo este momento. De cualquier forma, es un periodo de, como ahora, de claros oscuros, ¿no? De contrastes, donde si bien pues sí hay acciones que logran momentáneamente paliar un poco, sobre todo el hambre, ¿no? Que no en proporción, no había para comer, ¿no? Pero bueno, era una situación temporal. Además de estos hospicios y las casas de niños, los asilos constitucionalistas, se ofrecieron muchos comedores públicos. Pero aquí también es otra lección, no lo alcanzo a ver en el libro, sino también la contribución de la filantropía privada, ¿no? Donde también tuvo un alcance que habría que investigar con mayor detalle.